Alabamos el nombre poderoso de Jesús. Y no hay mejor manera de alabarle que creer en su palabra. Puede haber desconsuelo, puede haber temores, puede haber toda clase de situaciones como las que vemos que el mundo experimenta hoy en día. Pero si no le crees a Jesucristo y a su palabra, no vendrá la victoria, no vendrá la respuesta. El mundo experimenta tantas cosas que es terrible hoy en día. Usted enciende los canales de televisión a la hora de los programas, de los noticieros, y puras desgracias, puras tragedias, puros asuntos lóbregos, crímenes, violaciones, etcétera, etcétera. Hambre por los países que están falleciendo a causa de las sequías, África, Asia, India. Pero todo esto son, diría Mateo capítulo 24, señales del tiempo del fin. No perdamos de vista eso, hermanos. Pero no importa cuál sea la situación en el mundo, nuestro corazón nunca debe de dudar. ¿Qué debe hacer nuestro corazón? Nunca debe de dudar. Vamos a leer la palabra en esta mañana para comenzar hablando de las dudas, de lo que puede tener efecto en nuestra fe acerca de lo que creemos y de lo que debemos de estar esperando en el Señor. El libro de Santiago capítulo 1 versículos 5 al 8. Dice la Escritura en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿sabe usted que la falta de sabiduría le pone dudas a uno en la mente? No importa de qué tema usted esté hablando, cuando alguien viene y le dice algo que usted no conoce, lo primero que piensa, ¿me estará diciendo la verdad? Duda de la veracidad de esas palabras precisamente por la falta de conocimiento. Y eso es lo que pasa hoy en día en el mundo. Las personas, por la falta de conocimiento de la palabra de Dios, dudan acerca de su poder. Pero dice el Señor aquí: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? No a los psicólogos, como decía Jonathan, no a los abogados, no a los doctores. Tal vez usted no entiende el problema que esté pasando a alguien en su familia. Quizás por alguna enfermedad no entendemos el problema y no queremos entenderlo. Lo único que queremos hacer es creer que Dios tiene poder. Pídala a Dios, el cual da ¿a quiénes? ¿De qué manera da Dios? O sea, sin lugar a dudas Dios quiere dar abundantemente. Pero nosotros no recibimos en la abundancia de Él porque queremos analizar lo de Dios sin confiar en su palabra. Queremos penetrar la mente de Jesús sin habernos rendido a Él, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Y viene Santiago aquí y dice lo que queremos seguir esta mañana expresar. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y viene la advertencia: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La persona que hoy tiene su mente puesta en una cosa y luego la tiene puesta en otra y luego piensa así y luego piensa allá, la inconstancia y el doble ánimo no va a resultar en ningún beneficio espiritual. No importa de qué tema en la vida estemos hablando. Si yo tengo la plena confianza, la certidumbre de que Dios es quien dirige mis pasos, de que Dios es quien me guía, de que Dios es quien me alienta, de que Dios es quien me consuela, quien dice que yo voy a tener victoria en el nombre de Jesús, yo no voy a orar, ni voy a estar de doble ánimo, ni voy a estar aquí hoy, ni voy a estar allá mañana. Voy a estar enfocado en aquel que me dio la salvación. Amén, gloria sea a Jesucristo. Así es que no queremos ser de doble ánimo, porque el doble ánimo, ¿qué trae? Inconstancia. ¿Y qué es la inconstancia? La inconstancia es no afirmar su corazón en Jesús, simple y sencillamente. Hay gentes que viven ahora sí atormentados
literalmente. En algunos países en el Caribe hay tormentas de lluvias que se tornan en huracanes y la gente ya sabe lo que va a suceder por medio de las noticias. ¿Y qué hacen? Se preparan. Si alguien está siendo atacado por la duda acerca de lo que pueda venir a su vida, debe de prepararse para poder soportar esa prueba o esa tormenta. Las tormentas de arenas en el desierto, la gente se refugia. Esas tormentas de arena que se tornan en remolinos, en, ¿cómo le llaman? En tornados. ¿Qué hace la gente? La gente se prepara, va y se esconde abajo de los basements, en las casas, clavan las puertas, etcétera. Hacen toda clase de asuntos para poder librarse de las tormentas. Y hay muchas clases de tormentas en el mundo hoy en día, pero la que más daña al ser humano es la tormenta de las dudas. Porque cuando usted comienza a dudar, es como la lluvia que comienza con gotas y después se va a tornar en una tormenta. Porque le estamos dando pan. Hoy me llaman por aquí, voy para allá, cuando la palabra dice que no vayamos a ningún lado más que donde Cristo nos ha puesto. ¿Y saben dónde nos puso Cristo? Dice la Escritura que Él nos ha clavado juntamente con Él en la cruz del Calvario. Y ha clavado junto con nuestros cuerpos todo pecado, toda duda, todo temor que va ahí, ahora sí, desbaratado. No debe de haber temor en el pueblo de Dios, ni menos duda. Los noticieros hoy en día no hacen más que dañar la fe de las personas. Aunque ya no hay noticia lo que dicen. Y ahora que hablen de crímenes, es noticia. Que hablen de robos, secuestros, no es noticia. De narcotráfico no es noticia. Porque esto está sucediendo desde hace mucho tiempo. Pero sí vamos viendo que está cobrando más fuerza, más auge todo aquello que está sucediendo. Y eso debe darnos una luz de alerta para prepararnos. Porque puede que venga algo más grande para afectar la humanidad. De hecho, hoy en día están anunciando ahí por el internet que ya las trompetas del apocalipsis están sonando. ¿Cuántos han oído eso? Véalo en YouTube. Que están sonando las trompetas del apocalipsis y esta clase de asuntos no hace más que traer temor y duda al corazón de las gentes. Aquel que no conoce a Cristo. Porque el que conoce a Cristo debe también de conocer su palabra. Si usted dice creer en Jesucristo y no conoce su palabra, su creencia está a medias. ¿Cómo está la creencia de alguien? A medias. Pero la palabra dice que en Jesús estamos completos. No estamos a medias. Estamos completos en Cristo Jesús porque Él nos ha traído revelación de su palabra desde antes de la fundación del mundo. Este libro ya había sido escrito para que tú tuvieses protección, para que tú tuvieses seguridad, para que todo temor fuera ahuyentado por aquello que dice la palabra, que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Amén. Gloria sea a Jesucristo. Te alabamos, Jesús. Y hay temor en la gente. Muchos viven tan, ahora sí, que no saben qué hacer. Tienen problemas en la vida. Todos tenemos problemas en la vida. Pero aquel que tiene a Jesucristo sabe quién lo va a resolver. Pero la gente dice, ¿qué va a suceder? Tengo un hijo enfermo, por ejemplo. No saben qué hacer. Tengo un hijo en la cárcel, no saben qué hacer. No tengo trabajo, ¿qué va a hacer de mi familia? Y hay dudas acerca de lo que puede traer el mañana. Las noticias cada día hacen que nuestro corazón tema. Le voy a decir por qué. Porque no importa qué tan fundamentados estemos en la palabra de Dios, seguimos siendo humanos. Pero ¿sabe por qué? En veces viene el temor, porque Dios quiere afirmar tu fe. Las pruebas son para afirmar nuestra fe. Y cuando nosotros estamos
ahora sí anclados, porque vamos a hablar un poco del ancla, anclados en la fe de Cristo Jesús, el temor desaparece. ¿Sabe para qué sirve el ancla? El ancla en los barcos literalmente sirve para que allí usted permanezca, que su barco no se mueva de aquí para allá, que no lo arrastren como semejante monstruo de construcción metálica, el Costa Comfort que se acaba de hundir enfrente de la playa de Italia. ¿Cómo es posible que un barco de tanto peso, con tantos años y tecnología metidos ahí en la construcción, se haya hundido en una playa casi seca? Pero así es cuando tu fe no está fundamentada en el Hijo de Dios. El ancla no está ahí para detenerte en ese solo lugar. Tenemos que saber que hemos anclado nuestras vidas en el propósito de Dios. Y que nunca nadie va a venir a poner temor o duda en mi corazón. Diga conmigo, nunca nadie va a venir a poner duda o temor en mi corazón. No importa lo que las noticias digan. ¿Sabe que las noticias es parte de la cultura del ser humano en todos los países, mayormente donde hay televisor? La gente se sienta allí como casi programados a escuchar las noticias, a ver las noticias. ¿Cuántos ven las noticias todos los días? 3, 4 nada más. Bueno, debemos de estar informados también, ¿sabes? ¿Cuántos ven las noticias todos los días? Siguen siendo poquitos. Hermano, déjeme decirle una cosa. La cultura nos ha enseñado a vivir informados, porque si no vivimos informados de los acontecimientos que hoy en día abarrotan el mundo, no vamos a saber qué hacer. Jesucristo decía en su palabra: cuando les digan que Él está allá, no vayan. Cuando les digan que está aquí, tampoco. Si estás en la azotea, baja y huye. Ahora, Él nos estaba diciendo: esas cosas van a suceder, pero esto es lo que tienes que hacer. Y las noticias no te van a dar la respuesta. Las noticias lo único que te van a hacer es informar de lo que está sucediendo. Pero la respuesta solamente la tiene Jesucristo. Amén. Gloria sea a Dios. Lo curioso de las noticias es que es el matiz de las voces con que las dan. Ahí no hay exaltación, no lo hacen como con el sentido de algunos reporteros de Latinoamérica, le ponen mucho amarillismo al asunto, se exaltan y hablan todo aquello por 30 minutos, pero en una manera que más bien va a atemorizar a la gente. Aquí no, aquí va usted a ver un hombre bien elegante sentado ahí, muy guapos por cierto, los reporteros, y las reporteras están mejor. Pero con un matiz tan suave y tan elegante en su voz, que te hacen creer que las cosas que están sucediendo no tienen tanto peso en la vida. Pero la verdad es que sí lo tienen. La verdad es que ellos tratan de darle esa transparencia o esa proyección a las noticias, de tal manera que nos olvidemos de lo que el mundo vive. Pero no podemos olvidarnos. A estos hombres que reportan las noticias, en inglés le llaman anchorman o anchorwoman, que quiere decir hombre ancla o hombre mujer ancla, traducido al español. Ahora, este es un buen título para disfrazar las noticias, porque alguien que se llama el hombre ancla me da una noticia, quiere decir que él sabe lo que está diciendo. Amén. Pero no puede saber ningún ser humano más que lo que la palabra nos dice. Si alguien quiere saber acerca de su futuro, vea la palabra de Dios. Y que sea Él en su misericordia la que nos revele qué puede suceder si tú y yo nos apartamos del camino del Señor. Porque no va a haber duda acerca de que si estamos anclados en Él y en este mar tormentoso de la violencia que vivimos. Es un caos mundial el que estamos viviendo, un caos. Aunque parece ser que aquí en este país nos tienen
Ahora sí, más que bendecido, no podemos pasar por alto que el nivel mundial de violencia, y ahora que le llaman ahora terrorismo, y todas esas cosas, va a afectar la manera en que nosotros pensamos. Pero nosotros queremos no tener duda ni temor, sino saber que aquello que dicen de que las trompetas están sonando, quisiéramos que fuera una realidad, pero no es así. El día de mañana voy a estar dando un estudio completo acerca del libro de Apocalipsis, capítulo 8 en adelante, que habla de las siete trompetas y cuándo es que verdaderamente van a sonar. Así que no crea usted a fábulas y cuentos de viejas, como dice Pablo. Créale a aquel que le salvó. Créale a aquel que le creó con sus propias manos. Créale a aquel que le perdonó sus pecados. Créale a aquel que le tiene parado y firmemente anclado en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Saben, hermanos, es difícil para cualquier predicador, y creo que Javier va a estar de acuerdo conmigo, y el hermano que también predica, es difícil pararse a hablar de una esperanza si aquellos corazones no están anclados en Jesús, porque van a pensar igual que los que piensan allá afuera. ¿Me estará diciendo la verdad? No tenga usted ninguna duda de lo que se le esté diciendo. Confírmelo en la palabra. Confírmelo en su corazón si es que Cristo le ha llamado a creer. Porque muchos dicen creer, pero no todos obran en el poder de Jesús. Pero había uno que decía que no tenía duda alguna de lo que Cristo podía hacer en la vida de él. Para muchos es difícil creer en un Dios invisible, al cual no podemos ver. Pero su palabra dice que Él nos escucha y que su oído está atento a nuestras súplicas. El salmista David decía en el Salmo 66, versículo 17 al 20, cuando él estaba viendo la cosa tormentosa, veía toda aquella necesidad de orar y clamarle a Dios, él dice en el versículo 17, a Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, si yo hubiera detenido a ver lo malo, lo que está sucediendo y todo aquello que puede poner tú de mi corazón, dice la Escritura, el Señor no me habría escuchado. Y muchos se clavan en todo lo que está sucediendo en vez de enfocarse en el poder de Jesucristo, que un día va a venir a la tierra y va a poner un reino que dice la Escritura que nunca pasará. Y David era rey, él realizaba estas cosas. Sabía que había enemigos alrededor de él que querían destruir el reino de Israel y matarlo. El propio Saúl lo quería matar. Pero él dijo, si mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios. Atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración ni de mí su misericordia. Así es que ¿a quién tenemos que clamar? Cuando miremos las circunstancias, usted olvídese de eso. Clámele a Dios y Él va a responder. Servimos a un Dios que nos escucha, un Dios que tiene misericordia. Cuando el temor y la duda viene, la compasión de Cristo aumenta. Porque dice, pobres, hijos míos, están atormentados. Pero así como le dijera a Pedro y a los demás que estaban en la barca, y aquella barca, ¿cómo estaba? ¿Por qué estaba la barca así? ¿Por la tormenta o por la fe? Porque Jesucristo les dijo, pues la tormenta los está azotando. No les dijo eso. Les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Si me conocen y han caminado conmigo y han visto los milagros que yo he hecho, ¿por qué hay duda y temor en vuestro corazón? No debemos de tener ninguna duda acerca de que Cristo un día va a volver a la tierra. Para que la tierra, dice, como dice su palabra y nos asegura que así será, sea llena de la gloria y del poder de Él. Aunque vivamos en un mar de tormentas,
Y aunque en veces venga el temor o la duda por todo lo que vemos, en nuestro corazón no debe de cuestionar jamás el propósito de Dios. Para el cristiano no debe haber la pregunta de qué va a suceder mañana. En el tiempo de Jesucristo había gente que pensaba así: ¿qué será de mañana? ¿Qué vamos a hacer? No tenemos que comer. Y en el capítulo 6 de Mateo, versículo 34, aquel Dios invisible que escuchaba los clamores de la gente les dijo: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Pero fíjense en las palabras sabias de Jesucristo. Él dice que el día de mañana traerá su afán. Esto es a los que con afán buscan las cosas del mundo. Porque el que está anclado en Jesucristo está esperando con firmeza de corazón y con una fe que nadie la puede mover, lo que Dios traerá el día de mañana. Y lo que Dios va a traer mañana va a ser prosperidad, va a ser bendición, va a ser salud, va a ser protección, va a ser ánimo de corazón, va a ser todo lo que ves. Porque no servimos a un Dios que no sepa entendernos, que no sepa comprender que nosotros vivimos en un mundo caótico. Pero estos aún, dice la Escritura, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Mañana usted tendrá nuevas fuerzas. Dice la Escritura que levantaremos alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nada de tormentas o dudas o temores o problemas en el mundo puede hacer que usted jamás se fatigue en su fe para con Cristo Jesús. Porque el Dios que nosotros servimos es un Dios de poder. Caminamos confiados, caminamos con Él a nuestro lado. Y si caminamos con Él a nuestro lado, ¿por qué hemos de temer? Él es quien nos guía y nos sostiene cada día. Y nos dio un padre de la fe que se llama Abraham. Y nosotros debemos imitar la fe de estos hombres según se encuentra en el libro de Hebreos, pero voy a mencionar solamente lo que Abraham dijo. Y contestó a su hijo acerca del temor que había en el corazón de este muchacho. ¿Dónde está el cordero de sacrificio? O sea, diciendo, ¿qué está pasando? Y Abraham le dijo: Dios proveerá, sin duda alguna. Porque Abraham estaba firmemente anclado en su fe. Él sabía en quién había creído, quién lo había llamado a salir de su tierra, y nunca dudó hacia dónde iba y en qué propósito Dios lo estaba enviando. Así como David también, cuando le dijo al gigante: tú vienes a mí con espadas y lanzas y jabalinas, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yo no vengo a luchar por mí mismo, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué pudo David hablar tan seguro de sí mismo acerca de una situación que parecía, cómo va a ponerse uno, como dicen por ahí, a patadas con King Kong? Pues no pensó así, porque antes él había declarado en oración que el filisteo no era más que un incircunciso, alguien que no tenía nada que ver con el corazón de David. Y vamos a leer esa parte de la Escritura ya casi para finalizar. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 32, porque hay un énfasis aquí que quiero mostrar para que recordemos a qué Dios le servimos. Primera de Samuel capítulo 17 cuando lo tengan todos digan amén. Versículos 26 al 32 y leemos así: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo:
¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Fíjense, hermanos, lo que hace un corazón confiado. Usted no solo está orando por su necesidad, sino por la de todo el pueblo de Dios. Y David así se sentía y decía: porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará el hombre que le venciere. Y oyéndoles hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Fíjese lo que puede hacer un hermano, no alguien extraño. Aún dentro de la propia familia de Dios puede haber gente que te desanime, que te diga que tú no puedes, que te diga que tú sigues siendo el mismo. Déjeme terminar con el relato. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Refiriéndose a las palabras de él, como quien dice: tú no eres un bocón. Y apartándose de él, ¿qué hizo David? Se apartó de aquel hermano que le dijo que él no era nadie, que seguía siendo un insignificante pastorcillo que apenas pastoreaba 3 o 4 ovejas. Nunca dijo su hermano: creo que tú puedes, porque tú con tus propias manos desgarraste la boca del león, con tus propias manos mataste el oso que quería devorar a las ovejas. Pero hay gente que quiere todavía decirte que tú no has cambiado para nada, que tú no has sido limpiado por la sangre del Cordero de Dios, que siempre hay pecado en tu vida, que siempre hay inmundicia. Apártate de ese hermano o hermana y cree en lo que Dios ha depositado en tu corazón. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, esto es lo que quiero que recuerden: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. No desmaye el corazón de ninguno de nosotros a causa de las circunstancias, a causa de las perturbaciones de nivel mundial en la economía. No desmaye su corazón si usted verdaderamente ha creído en Jesucristo y es parte del escuadrón de aquellos que vencen con el poder de la sangre de Jesús. No desmaye ninguno, dijo David. Tu siervo irá. Ahora, cuando decimos esas cosas, hermano, no hablamos como el hermano de David, por pura boca grande. Queremos ir y ser ejemplos. Dijo David de sí mismo: tu siervo irá y peleará contra este filisteo. O sea, ¿sabes qué? Hazte un lado, hermanito, pues tú no me sirves para nada. Tú no me estás alentando, tú me estás condenando, tú me estás deteniendo de crecer en el poder de Dios, en el espíritu de Él. No necesito esa clase de hermanos. Pues ¿quién quiere hermanos así? ¿Cuántos quieren un hermano como el hermano David? ¿Verdad que no? Nosotros necesitamos animarnos los unos a los otros. Y el mejor ánimo que yo les puedo dar viene de la palabra de Dios, no viene de mi boca. Aquí está la verdad de Él. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Wow, el pueblo de Dios tiene que declarar que pertenece al escuadrón de Dios de Israel, porque este venció la muerte y el pecado. No venció un gigante de problemas de economía, no venció un gigante de problemas de enfermedades, venció la misma muerte en la cruz del Calvario. Y esa misma mano que se extendió para liberar a Israel
se extiende hoy hacia el pueblo de Dios. Daniel lo dijo: el Dios a quien servimos puede liberarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y lo dijo con pasión. Como decía mi hermano José Juan en el estudio: si tú tienes pasión por Cristo, nunca debes de dudar. Porque el que está apasionado por Cristo es porque lo ha llenado el profundo amor de Él completamente. Y no hay duda alguna de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Sin embargo, hay personas que siempre van a tratar de desalentarnos. Algunos, en cuanto se levantan y ponen pie en tierra ahí, comienzan a autoconmiserarse. Ay, ¿por qué si Dios es tan bueno sucede lo que sucede? ¿Por qué hay días que me siento tan mal? ¿Por qué esto y por qué el otro? Y se ponen a cuestionar a Dios, y aún cuestionan el mensaje de su palabra. Y dicen: si el mensaje de Dios es tan claro, ¿por qué me siento confundido? Porque vienes a la iglesia de vez en cuando. Porque si siguieras el designio de Dios de permanecer en tu camino, nunca habría tal confusión en tu corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Nuestras vidas no fueron formadas y nuestros corazones cambiados para ser espectadores de la batalla, como le dijo Elías a David. Nosotros tenemos que venir y pelear nuestras propias batallas, sabiendo que aquel que porta el escudo de la verdad, la adarga de la verdad y el escudo de la fe, que se llama Jesucristo, va delante de nosotros como poderoso gigante. Se apartó David de su hermano que le estaba injuriando y desanimando, porque dijo: para tener un hermano como tú, mejor me quedo solo. Hay que apartarnos de todos aquellos que quieren sembrar duda en tu corazón y hacerte inconstante en tu relación con Dios. Creo que nosotros tenemos el poder para izar bandera en cualquier batalla en el nombre de Jesucristo y vencer. Usted y yo no somos nadie para cuestionar el poder de Dios para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, como dice el cántico. Porque hay una esperanza que está puesta delante de nosotros. Dios lo juró por sí mismo, no teniendo por quién jurar, que tendremos vida y vida abundante en Cristo Jesús, quien es el ancla de nuestra esperanza hoy, mañana y por la eternidad. Amén. Y terminamos con el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 18 al 20. Alabado sea el nombre de Jesús. Te damos gloria, Jesucristo, te damos alabanza. Cordero de Dios, que eres el ancla de nuestra fe, Señor. Capítulo 6 de Hebreos, versículos 18 al 20. Y dice así: para que por dos cosas inmutables, la palabra inmutable quiere decir nadie la puede cambiar, su significado es bien claro, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. No el consuelo que te puedo dar yo o otra persona, viene de aquel que es fuerte y verdadero. ¿Cómo es el consuelo de Dios, el consuelo de Dios para usted? Fuerte, tiene que ser fuerte. Usted tiene que vivir arraigado en la fortaleza de Dios. Pero aquí dice algo muy significativo. ¿Para quiénes? Dice consuelo para los que hemos acudido, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, usted no puede esperar que su alma esté arraigada en Jesús si usted no acude a Él. Porque no puede Él afirmarle
y poner un ancla verdadera que no va a mover su vida y no la va a llevar a ningún lado más que a la presencia de Él todos los días, si usted no acude a Él. Esto es para quienes acuden a Él, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esperanza que tenemos como segura y firme ancla del alma, dice otra parte de la Escritura. Y no debe haber ningún temor ni duda acerca de la relación que Cristo quiere tener con nosotros. A lo mejor nosotros no estamos tan arraigados en la fe, pero Él sí está arraigado en el poder de su sangre, que sabe que puedo vencer todas circunstancias, sanar cualquier enfermedad y librarnos del poder del enemigo, no importa el ataque que venga a su vida. Para que no seamos llevados de un lado a otro, tenemos que estar anclados en la verdad de Cristo y permanecer en la voluntad de aquel que nos salvó. Dice el versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra ¿hasta dónde? Hasta dentro del velo, que quiere decir hasta la mera presencia del Dios Altísimo. La cual tenemos, dice el versículo 20, como segura, firme y ancla del alma, estoy leyendo aquí de mis comentarios, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El ancla de Cristo es el ancla de tu fe, para que tú no navegues inciertamente, seas llevado de un lado para otro. Debes de acudir a Él en todo tiempo y no ver a las circunstancias, sino ver lo que Dios ha hecho con tu vida, lo que eres hoy y que mañana será aún mucho más. Mañana nuestra fe tiene que ser más fuerte y más poderosa, porque sabemos a quién hemos creído. ¿Habrá alguien aquí que no ha creído en Jesús y necesita un ancla? Y déjeme decirle algo. Hay botes allá afuera, y usted puede ver en los hay muelles que se mueven mucho el agua. Y yo he visto literalmente cuando va el hombre y saca el ancla, y aunque el bote esté como del tamaño de este espacio aquí, el ancla está pequeña. Pues por eso lo mueve tanto el agua, porque si tuviera un ancla firme y grande como necesita el peso de ese barco, no se movería tanto. Así es el ancla que usted y yo debemos de tener en nuestras vidas, porque el peso, dice la Escritura, del pecado puede venirnos a agobiar cuando hay temor y duda. Pero el ancla que es Jesucristo para nuestras vidas nos mantiene firmes y seguros en sus manos. Vamos a ser puestos de pie. Vamos a orar para que aquellas palabras que David expresara, que ningún corazón sea desconsolado por las circunstancias. Que si alguien está enfermo en su familia, que si su esposo no tiene trabajo, que si no tiene aún los medios para pasar el resto del mes, Dios proveerá, porque su palabra es infalible en el propósito para el cual ha sido enviada. Yo le voy a pedir que en este momento usted cierre sus ojos, examine el ancla que usted tiene en su vida. Si esa ancla le mueve y quizás le lleva hacia otros lados y no acude a la presencia de Cristo, así será su fe. Como dice Santiago, inconstante, de doble ánimo. Pero Dios, que nunca cambia, el inmutable, el verdadero, el fuerte y fiel, dice que Él es el ancla de nuestra vida. Padre, en ti creemos, Señor, que solamente tú eres la respuesta a nuestras necesidades.
No importa lo que digan las noticias del mundo, Señor. No importa.